esto es El Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. Seguramente usted sabe que México está en austeridad republicana desde que la Cuarta Transformación llegó al poder. Y seguramente también recuerda que hubo despidos masivos, cancelación de obras públicas y recortes presupuestales en diferentes secretarías. Todo con un mismo fin: ahorrar la mayor parte de dinero y así desaparecer los groseros despilfarros económicos a los que los políticos anteriores estaban acostumbrados. Sin embargo, hace unos días se dio a conocer que los diputados incrementaron su aguinaldo en un 50%. ¿Sí? Oyó bien. Los legisladores se autorizaron un incremento de 70.252 pesos para el año 2020, dando un total de 210.756 pesos que recibirán como aguinaldo en el siguiente año. Pobrecitos, tan austeros ellos. Lejana quedó aquella fracción de Morena que recién llegaba a tomar las riendas en la Cámara de Diputados. Aquella que impulsó medidas de austeridad en San Lázaro, como la cancelación de fondos de ahorro, los bonos extras de fin de año y los vales de despensa. En definitiva, Morena en la Cámara de Diputados resultó ser lo mismo que en su momento fue el PRI, el PAN y el PRD. Por ello preguntamos una vez más, ¿dónde quedó la bandera de austeridad con la que llegaron al poder? Soy Miriam Ochoa y recuerden, esto fue Su Tendedero Político.